A cabo el último consejo de liga previo al inicio del campeonato uruguayo. Entre otras cosas, se liberaron los precios, ya no habrá ni mínimos ni máximos. Los clubes por unanimidad aceptaron la postergación de los partidos de Defensor Sporting en la primera fecha y de Juventud en la segunda por su participación en la Copa Sudamericana. Y finalmente, la mesa informó que resolvió digitar el clásico para la duodécima fecha de los torneos Apertura y Clausura. El de la Apertura caerá el domingo 8 de noviembre. El clásico se juega en la duodécima fecha, si lo informaron ustedes. Sí, así había sido resuelto en la mesa y quedaba comunicarlo al Consejo de Liga. ¿Hubo un pedido de Wanderers para trocar derechos de locatario cuando hay actividad en la rural del Prado? Sí, eso, si bien el pedido de Wanderers solicitaba apertura y clausura, se especificó que solo podía hacerse para el clausura. Y bueno, se puso a consideración la moción de concederle a Wanderers la posibilidad de trocar en esas dos fechas que se utiliza el Prado y así fue votado. Bueno, Jorge, las instituciones por unanimidad decidieron que se postergue el primer partido de Defensor en el torneo Apertura. Sí, sin duda fue realmente un gusto y un halago que nos hayan acompañado, porque realmente lo necesitábamos. Pensamos que si no hubiera sido en la altura de La Paz, factiblemente no lo hubiéramos pedido. Pero bueno, el tema físico sin duda que influye y bueno, gracias a Dios nos acompañaron. Julio, todos los clubes apoyaron el planteamiento de Juventud de postergar su partido de la segunda fecha por la participación en la Copa Sudamericana. Sí, agradecer a lo que fue el Consejo de Liga, pero más que nada nos lleva a unas reflexiones, que creo que hay algunos vacíos en el reglamento. Reglamentariamente en realidad no podríamos haber, ninguna de las instituciones, haber propuesto este pedido y el pasar de unos días. Nosotros en realidad lo que se hace es correr el partido del fin de semana para el miércoles. Lo que sí, con sentido común, venimos de Potosí, llegamos un viernes de noche, estaríamos jugando el miércoles 26 por la segunda fecha. Así que bueno, yo creo que el sentido común y contemplar desde ahora al más, porque los torneos internacionales, cuatro equipos sudamericanos, tres de Libertadores, o sea, la competencia es mayor y la posibilidad de viaje de las instituciones es mayor también.